En el capítulo anterior, todas las locomotoras estilo Colombian Look que llegaron exclusivas. El problema de la orografía del eje cafetero y sus pendientes. La crisis administrativa del ferrocarril de Caldas y las renuncias masivas por el descalabro económico y el descontento social por los problemas para subir el Boquerón a Santa Rosa. El ferrocarril del Pacífico hacia el sur ya habría hecho la desviación hacia Santander de Quilichao y llegado a finales de año hasta Popayán, al menos con la banca. Solo a principios del siguiente año se daría el inicio de transporte desde esta ciudad hasta Buenaventura, y 5 años después construirían su estación principal. Sin embargo, al llegar a Popayán se despertó un interés de conectar con el ferrocarril de Nariño, que apenas si habría sido aprobado su trazado de Tumaco y Piales a Pasto, que tardaría años en iniciarse y que quedaría incompleto solo hasta el Diviso. Para entonces se comenzaba a hablar de un ferrocarril panamericano que atravesaría Sur y Centroamérica, pero todo fue una ilusión que luego con la depresión económica de Estados Unidos y sus consecuencias en Colombia terminaron de sepultar. El presidente Pedro Nel Ospina sanciona la ley que permitiría al ferrocarril de Caldas, mediante una bifurcación en Nacederos, tener una línea adicional, mediante un ramal para llegar a la ciudad de Armenia y así conectar con las obras del ferrocarril del Pacífico que pronto llegarían también a la población. En el mismo año, desde Nacederos en Pereira se adelantarían obras que pasarían por San Joaquín y Morelia hasta la estación La Selva, aún sin servicio. El ferrocarril del Pacífico, por su lado desde Zarzal, ya habría hecho también sus primeros 16 kilómetros de banca en busca de la Tebaida. Para 1925, Pereira ya habría construido y puesto en marcha su segunda terminal férrea, reemplazando el campamento provisional. Esta nueva construcción estaba a la altura de las grandes ciudades. Para la fecha, por todo el país, solo 3 edificios de estaciones le superaban en infraestructura: la de La Sabana en Bogotá, Medellín y la del Puerto en Buenaventura, y se comparaban iguales con otras 3, con Cali, Palmira y Cartago. Obras de mayor índole no habrían sido construidas aún. Manizales apenas iniciaría la suya. Armenia no habría empezado al menos una construcción. También en 1925 pudieron construirse 2 bodegas mucho más grandes para completar el complejo. Para 1926, Pereira y Cali recibirían foráneos en sobremanera. Pronto se volvió común recibir nuevos migrantes de poblados vecinos. El fenómeno del uso de los ferrocarriles estaba volviendo una moda, un transporte popular. Vivir en una urbe con ferrocarril era vivir en la modernidad. Las gentes notaban rápidamente sus beneficios. Se movía la economía, crecía la construcción y el trabajo. Aumentaba la población propia y visitante. Por ende, cualquier venta o comercio encontraba público. Los desplazamientos no eran costosos estando en el núcleo, los viajes y fletes más baratos y menor riesgo con las mercancías desde lejos. Otras ciudades como Bogotá y Medellín ya se habían vuelto ciudades élite. Poder visitar el mar, sacar exportaciones y estar al mismo nivel que muchas ciudades de primer mundo, todo debido al ferrocarril. El ferrocarril seriamente era progreso y el futuro. Tanto creció Cali en 1926 que tuvo que adquirir todos los predios aledaños para ampliar sus instalaciones y construir nuevas edificaciones para el transporte férreo. En el mismo año, Pereira encuentra un lío de sobrepoblación en tránsito temporal. Comienzan las invasiones fuera de la urbe hacia el occidente vía Nacederos y la apropiación de baldíos alrededor de las carrileras, hoy San Nicolás y Centenario.
Se comienzan a tumbar las casonas más grandes al sur y al oriente cerca de la estación para construir pequeñas y apretadas casas de bareque para sobrellevar la exigencia de viviendas y hospedaje. Pereira se plantea la reubicación de la Plaza de Ferias desde la antesala de la estación al extremo occidental de la urbe y la redistribución espacial de todos los edificios férreos alrededor dada la demanda de carga, el tráfico de pasajeros y para dar cabida, además, a un nuevo sistema urbano que aparecería en la ciudad que debía acoplarse e intervenir con el sistema férreo. Llegaba también el tranvía. A pesar de que a la fecha ya sumaban los obreros muertos que traía consigo la obra de apertura de bancas, puentes y túneles. Una tragedia civil derivada de la excavación para la moldura de la pared hacia Dos Quebradas. En los trabajos hubo erosión y el desmonte de plantas en la subida a la popa ocasionó un derrumbe de alud de tierra. Cientos de personas y viviendas sepultadas. En 1926, 3 años después de finalizar en la gobernación de Caldas Pompilio Gutiérrez, y en honor a su persona se renombra a uno de los 3 paraderos que existían Dos Quebradas, con el nombre de Estación Gutiérrez. Debido a que este gustaba visitar con frecuencia los avances en la vía e inaugurar las estaciones. Y esta fue la última estación que durante su mandato fue inaugurada y construida. Santa Rosa de Cabal bien le había reseñado a la estación con el apellido del militar 2 años antes. Popularmente así lo hizo hasta volverlo oficial. Fue una iniciativa de protesta simbólica para esta estación previa al Boquerón, como querella disimulada ante Manizales, por quererles decir que solo este gobernante, que fue hasta 1923, había tenido los pantalones puestos para no tardar las obras y llevarlas a cabo lo más rápido posible, haciendo alusión a que ningún otro funcionario ni su equipo de ingenieros habían servido por casi 3 años, señalando además que las demoras técnicas e inconvenientes presentados desde 1922 hasta 1925 no dejaron subir un tren oportunamente a su tierra. En 1926 el ferrocarril de Caldas habría pasado casi un año en ires y venires. Ya habría pasado por el túnel y el viaducto férreo más largo en Santa Rosa de Cabal. Poblado que en solo 12 meses de funcionar con las rutinas férreas, se sobrepopularizó entre los caldenses de montaña y veredas. En el poco tiempo de llevar funcionando la ruta hacia la estación, el tren y lo que significaba para la economía local concentraba cantidades de cafeteros con sus mulas amarradas hacia el río San Eugenio. Todos frente a la estación en espera de que se embarcaran sus sacos de café y de que se continuara la vía hacia la capital del viejo Caldas. Muchos de los lugareños rurales de estas montañas frías no habrían visto jamás en sus vidas máquinas de vapor. Ni se habían llegado a imaginar los monstruos negros que resonaban entre rieles. Ahora se irían acostumbrando a escuchar alegremente con puntualidad el eco lejano de bocinas acercándose. Sin embargo, no todo había sido felicidad. Thank you.
Tropiezos habría de aquí en adelante. Situaciones como la del paso de las peñas con sus rocas gigantes vía la capilla, que inició la moda de la excavación con dinamita, y las continuas caídas de las bancas por el paradero de los micos. Pero ninguno se demoraría tanto en solucionar. Más adelante, se había establecido una base logística temporal que perduró desde 1925 hasta 1926 en la localidad de la capilla. Allí no solo se hacían descansar las máquinas, sino que en el lugar se hacía enganche y desenganche de vagones según la carga, mientras se alimentaban nuevamente los tenders de las locomotoras con agua y carbón. Tantos vagones se extendían allí como punto final, que rápidamente se prolongaron los rieles para pasar de largo por la capilla y usar el paradero próximo de Campo Alegre para lograr el abastecimiento de locomotoras. What will I do if there's someone there with you? Be alone.